un par de vueltas. Al final nos damos cuenta que sabiendo muchas técnicas de amasado, cuando nos encontramos delante de una masa dura, pues cogemos el rodillo y ya está. Otra técnica sería moverlo a cortar. Vale, así que vamos a esperar 10 minutos, 20, y dejamos reposando y tal, y 10-20 minutos y volvemos. Hemos esperado 20 minutos, vamos a darle replegados, así. Vamos a hacer piezas de 300 gramos. Vamos. Está bien. Vale. La idea es esta. Vale, esto sale bolas. Vamos a poner las bolas en los moldes. A mí me gusta ponerlos así, a un lado del molde. Y ahora vamos a pintar. Vale, ya los tenemos. Vale, ya hemos dejado fermentar sobre una hora, hora y media. Vale. Y lo vamos a poner al horno, ¿vale? Horno 180-200, unos 15-20 minutos, depende del tamaño, ¿vale? Y bueno, he cocido, antes había hecho en el mismo pan, he hecho frankfurt y ha quedado súper bien, esponjosito, ¿vale? Y ya está, lo he pintado con huevo. Esto ahora no lo voy a pintar con huevo, voy a ver cómo queda. Y ya está, vamos a cocerlo con vapor y a ver cómo queda, ¿de acuerdo? Venga. Vale, pues ya lo tenemos saliendo del horno. Mirad, qué chulo. O estas, que eran las que habéis visto vosotros. Vale. Los frankfurt, ¿no? Que os enseñaba antes, o este mismo. Hay que forzar un poquito la capacidad del molde para que realmente unas y otras piezas ayuden a tirar hacia arriba, ¿vale? Quiero ver qué bonito y bueno, yo creo que va a ser un gran descubrimiento para muchos de vosotros y mirar qué pieza más bonita, ¿vale? Y pues muy bien, ¿vale? Espero que os haya gustado esta receta. Bueno, es algo a descubrir.
ya me diréis, ¿vale? Y venga, gracias. Thank you.